Recientemente nos reunimos con la Mesa Nacional de Diálogo con el sector de transporte público. También nos reunimos con los representantes de diferentes gremios y federaciones del transporte de carga. Y también nos reunimos con los representantes de los operadores de transporte público a nivel nacional para establecer un conjunto de políticas y vamos a comenzar un proceso de rematriculación empezando por los transportes públicos de tipo urbano. Eso es una excelente noticia porque con esta fábrica de placas que antes teníamos que traerla importada y que hubo en algún momento una fábrica en el estado Lara que también fue cerrada desde hace muchos años de un privado, eso nos va a permitir a nosotros comenzar un proceso de renovación y de nuevo registro de matriculación, sobre todo para tener un estricto control del transporte urbano que es nuestra prioridad. En este momento nuestra prioridad es la atención a todos los modalidades de transporte, pero más que todo es al transporte urbano y el transporte suburbano, el transporte interurbano, pero también vamos a hacer un proceso de registro también a los motorizados y a los taxistas.